Cristian Mejía, hombre, Cristian Mejía como realizador eh, es una persona inquieta, eh, con mucha curiosidad, con mucha convicción y con mucha pasión por lo que hace. Y nada, un completo convencido de eh, que trabajar día a día eh, trae sus, eh, sus frutos y sus frutos positivos. Me gusta enseñar en la CUN eh, principalmente por, por los chicos, ¿sabes? los estudiantes que, que estudian aquí, los estudiantes que se matriculan aquí, es como el, el público al que va dirigido la CUN, eh, me parece que es una de las cosas más valiosas que tiene la institución. Eh, hay muchos chicos que, hombre, que uno ve que trabajan, que se esfuerzan por, por, por estar aquí, por sacar adelante su, su carrera. Eh, y este sacrificio y, este, y todo, este, todo lo que circunda a los estudiantes eh, creo que es lo más importante de, de, de la institución y es lo que más me motiva a seguir eh, brindando clases aquí. He sentido y, y, he, y he percibido una acogida, por, una acogida muy positiva por parte de los estudiantes. Eh, yo creo que eso se debe eh, a dos cosas, principalmente porque trato de mostrarme transparente y sincero con ellos, bromeo, eh, hombre, eh, a veces soy muy estricto, muy fuerte, a veces soy completamente paternalista, a veces soy completamente un payaso, no sé. Eh, de la misma manera que uno estructura un personaje en, en un guión, eh, creo que uno debe estructurar este personaje entre comillas que es ser un docente frente a unos estudiantes y, y eso tiene que ver con la tridimensionalidad del personaje, sí. Eh, que uno no puede ser completamente rígido siempre, completamente paternalista o completamente eh, bromista siempre. Y esto yo creo que lo, lo, lo valoran los chicos. Miren, cuando uno, uno decide estudiar eh, medios audiovisuales eh, o en general alguna carrera artística o medianamente artística o parecida a algún arte, uno siempre uno se va a encontrar con muchos obstáculos. Eh, quizás la primera es la mamá y el papá, eh, que te van a preguntar, eh, ¿y eso sí da plata? ¿Eso sí... Eh, ¿Dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a conseguir trabajo? Etcétera, 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 etcétera. Son preguntas que realmente no son tan válidas. Eh, y yo lo que les puedo decir, les puedo decir a los chicos que, que quieren estudiar medios audiovisuales es que lo hagan, pero que lo hagan con convicción y con, y con mucha, mucha, mucha pasión. Eh, que se atrevan a seguir sus sueños, que se atrevan a, a hacer lo que realmente quieren, pero deben comprometerse, deben eh, sentir y amar esto. Eh, y yo creo que eso es realmente, si existe alguna, alguna fórmula para el éxito, que yo realmente no creo que exista, pero si existe algo parecido a, la, a una fórmula para el éxito, es sentir pasión por lo que haces y hacerlo con plena convicción. Eh, así que, hombre, si estás pensando en estudiar medios audiovisuales, hazlo con mucha pasión y con mucha convicción.